Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Código Rupestre. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, pueden buscarnos vía Facebook como Código Rupestre o ver los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.códigorupestre.com.ar. Luego del conflicto bélico, en donde Argentina e Inglaterra se disputaban el territorio de Malvinas, allá por 1982, nuestros excombatientes sufrieron situaciones muy difíciles, incluso la falta de trabajo. Sin embargo, desde hace al menos una década, el reconocimiento de los veteranos como héroes y el pedido de soberanía argentina sobre el territorio malvinense cambió radicalmente el rumbo de la historia. Desde la Universidad Nacional del Comahue, específicamente desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se viene trabajando en un proyecto que incluye docentes, estudiantes y excombatientes para la revisibilización, para la recuperación de la historia de Malvinas. Nosotros no tomamos conciencia del hecho histórico, teníamos 19 años. Yo estaba radicado en Comodoro Rivadavia, estaba trabajando, y desde ahí fui a Malvinas. Y un sábado 27 de marzo, a la tarde, dan la orden de preparar los equipajes y que teníamos que embarcar. Y nosotros no supimos que íbamos a Malvinas. Yo soy excombatiente y personal civil de la Fuerza Aérea Argentina, del conflicto de Malvinas. Soy isleño nativo y estas dos combinaciones, digamos, de factores, puede decir que me marca como un veterano un poco fuera de lo común. Nos dio el mensaje que éramos nosotros los hombres elegidos para defender un territorio que se llamaba Malvinas, porque nosotros todavía no sabíamos dónde íbamos, no sabíamos. Nunca nos dijeron que Malvinas se había tomado, que teníamos que ir a pelear a Malvinas, no. Si bien había una dictadura militar que había hecho lo que desde el 76 al 82, que había matado y había torturado a personas, no se entendía cómo salir a la gente a apoyar la gesta de Malvinas. Nosotros siempre seguimos sosteniendo lo mismo. Nosotros no fuimos a defender la dictadura. Fuimos en cumplimiento de poder recuperar un terreno arrebatado, usurpado, hacía casi 149 años y meses, ¿no? Era un terreno que teníamos sí o sí que defender porque llegaban los 150 años y si no hacíamos algo, prescribía el reclamo argentino sobre aquel archipiélago. Con el tiempo y la historia, que la idea era dejar una dotación y negociar. Nosotros buscábamos el efecto, el disparador de las negociaciones en Naciones Unidas, que se llegaron a negociaciones de buena fe en Malvinas. Desde el año 2007 que el proyecto por visibilizar la historia de Malvinas, recuperar la historia de Malvinas, se viene llevando a cabo. Sin embargo, ¿cómo empezó el vínculo entre los excombatientes y la universidad? Lo vemos a continuación. Bueno, mi nombre es Isabel Salerno, trabajo en la Universidad Nacional de Comahue, en la carrera de Comunicación Social. Además de las actividades en las cátedras, en la universidad se desarrollan actividades que están relacionadas con la extensión, la investigación o algunas líneas que saque el Ministerio de Educación.
Y bueno, nuestro proyecto en relación con el tema Malvinas surgió casualmente en una conjugación de proyectos de extensión que los desarrolla, que se desarrollan desde la Universidad Nacional de Comahue, y proyectos de voluntariado gestados por el Ministerio de Educación de la Nación. A partir de estas líneas de proyectos que desarrollan estas dos instituciones, nosotros propusimos en una primera instancia un proyecto de voluntariado que se llamó Recuperando la Historia de Malvinas. Este proyecto lo hicimos en relación con la agrupación 2 de abril de aquí de la ciudad de General Roca, y desde entonces, desde el año 2007, comenzamos a trabajar mancomunadamente. En un principio no tenían bien el conocimiento del veterano de guerra, por qué el veterano de guerra, por qué el movilizado, ¿no? Y bueno, cuando nos llamaron a nosotros, Luis Muñoz y yo fuimos, asesoramos y le contamos un poco la realidad de la historia, donde ellos toman conciencia y empiezan a trabajar con un proyecto, ¿no? Y ahí, bueno, ahora se han presentado varios proyectos y nace un libro que crean en la universidad con el grupo Inca también, que fueron los que nos entrevistaron, a los veteranos de guerra de acá de Roca. En ese momento nosotros buscamos tratar el tema de Malvinas desde el área de accesibilidad, o sea, planteando ofrecerles servicios que nosotros solemos dar en cursos de lengua de señas, en distintos servicios de accesibilidad para las personas que habían quedado, los soldados que quedaron con secuelas de los efectos de la guerra. Más allá de las distintas situaciones que se dieron, como por ejemplo problemas vinculares al regreso, dificultades en la reinserción social, las etapas por las que atravesaron llevaron muchas veces a suicidios, no en el caso de este grupo con el que trabajamos, porque justamente una de las hipótesis es que pertenecer a un grupo de pares hace a la contención y hace que se generen situaciones de enlace social vital que impiden que las personas lleguen a una determinación como es el suicidio. Nosotros desde el primer día no fuimos recibidos, no fuimos reconocidos, no se nos dio la asistencia que necesitábamos, etcétera, etcétera. Llegamos a la 1:00 a.m, nos cargaron en los camiones y bajaron todas las lonas y nos llevaron a Puerto Belgrano, habremos llegado 3:30 a.m. con una fuerte custodia. Y bueno, es algo que nos marcó, ¿no? Después de todo, que nos hayan traído de noche, nos hicieron entrar a los cuarteles y tuvimos un regreso sin honor y sin gloria, ¿no? Amén de lo que habíamos hecho. El Estado argentino no tuvo esa contención de atención psicológica, de reconocimiento para reinserción a la sociedad, y donde lamentablemente tuvimos que nosotros abrirnos caminos solos. Porque solo el hecho de habernos rotulado, o por lo menos darnos a conocer que éramos excombatientes, directamente nos discriminaban. Decíamos que estábamos locos de la guerra, que realmente no nos querían recibir en la parte laboral, porque realmente nos tenían miedo. Soy Ramón González, combatí con el grupo de artillería 3 de Paso de los Libres, Corrientes. Yo cuando vine, cuando tuve esa intención de buscar trabajo acá en Río Negro y en Neuquén, lamentablemente siempre fui rechazado por ser veterano de guerra. Fui muy discriminado yo y, por ejemplo, siempre mis camaradas también cuentan que fuimos muy, muy discriminados en ese sector por ser veterano de guerra. Y en Buenos Aires vi veteranos de guerra marginados, discriminados, pidiendo limosna en los subtes, en los trenes. Y tuve la oportunidad de hablar con ellos y bueno, de ver que éramos noticia por una prensa amarilla que había en la época, cuando el veterano de guerra se suicidaba, cuando se atrincheraba. En el próximo bloque conoceremos cómo se gestó este proyecto y cómo se vienen desarrollando las actividades conjuntas entre la universidad, los excombatientes y la comunidad. Información de interés. La Universidad Nacional del Comahue informa que se encuentra abierta la convocatoria anual para la presentación de proyectos de voluntariado universitario.
El plazo para la presentación vence el 6 de mayo. Los proyectos deben ser diseñados e implementados por equipos integrados por estudiantes de universidades nacionales, provinciales e institutos universitarios nacionales, junto con docentes e investigadores de materias afines a las carreras que prosiguen los estudiantes. Los ejes temáticos de esta convocatoria son cultura, historia e identidad nacional y latinoamericana, política y juventud, trabajo y empleo, acceso a la justicia, medios audiovisuales y democracia, ambiente e inclusión social, inclusión educativa y promoción de la salud. Para mayor información, visitar el sitio www.me.gov.ar/voluntariado o escribir a voluntariado@me.gov.ar. Continuamos en Código Rupestre conociendo aún más acerca de este proyecto de voluntariado que tiene como objetivo recuperar la historia de Malvinas. En el año 2007, desde el área de accesibilidad de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales, junto a la docente Isabel Salerno, se presentó un proyecto de voluntariado para acercarse a los excombatientes de Malvinas desde el área de accesibilidad. Se creía que las secuelas físicas, las discapacidades, eran un tema importante dentro de los excombatientes de la zona. Sin embargo, al acercarse y al descubrir a través de investigaciones cuáles eran las necesidades, se llegó a la conclusión de que una de las necesidades más importantes era el reconocimiento, era la necesidad de la autoestima, de fortalecer el alma de nuestros excombatientes. Es por eso que se piensa en cambiar el proyecto y se comienza con este, con el de recuperar la historia de Malvinas. Los proyectos de voluntariado fundamentalmente se hacen bajo esta consigna de que haya voluntarios trabajando en los distintos proyectos, de modo que nosotros tenemos un grupo que nos acompaña de estudiantes de distintas carreras, de comunicación, de derecho, de servicio social, que nos acompañan como voluntarios en toda esta tarea. Soy Daniel Carrilaf, estudiante de la licenciatura en comunicación social. En el año 2007 integré el proyecto de voluntariado Recuperando las Historias de Malvinas, a cargo de la profesora Isabel Salerno. Era camarógrafo de las entrevistas y además transcribí parte de las entrevistas a texto. Un proyecto de voluntariado que nos permitió hacer las entrevistas con los veteranos de guerra. De ahí surge el libro Malvinas, múltiples relatos, que se plasmó en el libro que salió. Y la vinculación fue a través de intentar hacer con los veteranos de guerra si habían tenido consecuencias, a través de la guerra habían tenido consecuencias y habían quedado con alguna discapacidad. Yo soy Helga Ticac, escribimos un libro junto a Isabel Salerno que se llama Recuperando la Historia de Malvinas, una misma guerra, múltiples relatos, y tenemos un libro publicado por el Ministerio de Educación de Nación que se llama ensayos, concurso de ensayos de Malvinas en la universidad. Este fue aprobado en este año y el libro Recuperando la Historia de Malvinas fue presentado el 2 de abril del año pasado en el Consejo Deliberante de General Roca. Este año se presentó una reedición con apoyo al municipio para que llegue con material educativo gratuito a escuelas y bibliotecas de la zona. Es muy importante lo que está haciendo la universidad porque desde el año 2007 se empieza a trabajar en la incorporación en forma conjunta con los veteranos de guerra General Roca y el Alto Valle y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en un proyecto que era recuperar la historia de Malvinas. Esto era tomarle testimonio a los veteranos de guerra y recién el año pasado nosotros pudimos concretar esto en lo que es la elaboración e implementación de un libro que es Recuperando la Historia de Malvinas, múltiples relatos, una misma guerra. Esto quiere decir que se pudo plasmar y sentirse que realmente empezaban a ser reconocidos los derechos y la historia, las versiones de los que fuimos protagonistas, los veteranos de guerra. No hay una opinión nuestra, no hay opinión de Isabel y mía, ni tampoco de todos los que participaron colaborando en la transcripción, en la filmación. No hay opiniones, hay una presentación y después son todos los relatos, son los testimonios de la guerra, de la
previa convocatoria durante el conflicto bélico y la posguerra inmediata. Eso está en todos los casos, en 17 capítulos, son 13 de los entrevistados soldados y hay otros 3 informantes clave, que son el Vicente Martínez Torres, que es el presidente de la agrupación actual de veteranos de guerra de General Roca, el presidente de del Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén, Francisco Sánchez, y un hijo de un caído del crucero General Belgrano, que es de Neuquén, Mario Flores. Y a mí me sirvió para valorar lo que fue Malvinas en el 88. Yo era un preadolescente en el 82, y ahora en la universidad ver eso y poder seguir eso, aquel proceso que fue, parecía algo extraño, no es extraño, era algo difícil de describir en emociones o sensaciones en aquel momento, pero ahora verlos con ellos y vivirlo con ellos es algo que es invalorable, para mí por lo menos. Particularmente este proyecto lo que me llevó fue tener otro punto de vista, otra perspectiva a lo que la historia argentina nos da a conocer como lo que fue Malvinas. Y esta recopilación de historias de vida fue muy, muy emocional, en el sentido de que ves la perspectiva de los participantes, de los personajes involucrados en la historia. Y te hace sentir como que a nosotros, que no vivimos esa fecha, que nacimos posteriormente, cómo la historia a veces nos cuenta parte y otras veces nos ocultan cosas que por ahí este proyecto en particular sale a la luz. A partir de esta recuperación de los testimonios de los excombatientes de Malvinas, que como vimos tuvo como resultado la publicación de un libro, surgen también otras líneas de trabajo entre la universidad y los excombatientes. Una de estas iniciativas es el Centro de Recuperación de la Historia, que funciona actualmente en Casa de la Cultura de General Roca. Primero con ese proyecto, luego eso devino en otras líneas de trabajo de extensión, como trabajar el tema Malvinas en las escuelas, luego otro más de proyecto de voluntariado, que fue armar un centro de recuperación de la memoria de Malvinas. Y el tema malvinizar, nosotros no somos fanáticos de la causa, yo no me creo fanático de la causa, ¿no? Pero sí, en esto tenemos, antes que recuperar Malvinas, tenemos que recuperar el país, pero más que nada concientizar. Hicimos otros proyectos en forma conjunta con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que en este caso es la creación de un centro de documentación histórica. Este es el Centro de Documentación para el Rescate, la Recuperación y la Conservación de la Memoria de la Guerra de Malvinas, que este centro de documentación, que tiene simbólicamente sus oficinas prestadas por el momento en la Casa de la Cultura, pero que sirve como base para elaborar investigación de elementos que van a proyectar después al tercer proyecto, que es Malvinas en las escuelas. Esta tarea que hoy se expresa o se materializa en el Centro de Recuperación de Historia de Malvinas, que funciona en la Casa de la Cultura de aquí de General Roca, y en el libro que hemos acometido, la segunda reedición, son la materialización de todos estos proyectos, y me parece que ha significado un fuerte empujón al reconocimiento de los excombatientes, a que su tarea sea visibilizada, tantos años invisibilizada por cuestiones políticas o porque se puso énfasis en otras cuestiones que tienen que ver con la dictadura militar, y eso de alguna manera, y todo el genocidio que se generó a partir de la dictadura, de alguna manera invisibilizó todo este tema de Malvinas. En el próximo bloque, la historia de Malvinas llegará a las escuelas de la mano de la universidad, los excombatientes y los docentes. Ya volvemos con más Código Rupestre. La Ley de Educación Nacional, en su artículo 92, establece que hay 3 temas que no se pueden obviar en las aulas argentinas.
la inserción latinoamericana, una reflexión hacia nuestro pasado más reciente, específicamente sobre la última dictadura militar y la causa Malvinas. Veamos en este bloque de qué se trata Malvinas en las escuelas. En este momento estamos desarrollando un proyecto de voluntariado que ganamos en la convocatoria de proyectos de voluntariado que hizo Nación el año pasado, que es Malvinas en las escuelas. Siempre los proyectos de estas características son en convenio con otras organizaciones sociales del medio. En este caso se hizo con la agrupación 2 de abril y también hilvanado con una propuesta que hay desde la provincia de Río Negro para gestar estas actividades de la difusión del tema de Malvinas a nivel de las escuelas de la provincia. Los chicos que son de la escuela, los colegios, que todos los maestros tienen que enseñar mucho qué es Malvinas, encaminarle a los chicos, ahora también con los proyectos que tenemos los veteranos de guerra de Malvinas en los colegios. Es darles la voz a los que no tuvieron voz durante mucho tiempo y darles la posibilidad de generar, digamos, acciones educativas por sí mismos. Nosotros aportamos organización, planificación para que lo puedan llevar adelante y que puedan cumplir el objetivo de contar los relatos de su historia, sus historias de guerra. Esto es disertación en las escuelas, donde se implementa documentación, bibliografía, videos, audiovisuales, para tratar de recuperar la memoria. Los niños son muy particulares. Nosotros no teníamos un conocimiento pedagógico para hablar, ¿no? Porque hay que ser muy especial. Generalmente nos han pedido hasta que vayamos al jardín de infantes a hablar con los chicos porque querían conocer un veterano de guerra. Y a un chico de jardín, ¿cómo le hablas y le haces entender que tenías 19 años, que estuviste en una guerra, que bueno, que murieron compañeros, que quedaron allá? Surgió desde uno de los compañeros que tenía contacto con excombatientes de poder invitarlos a que compartieran su experiencia, ¿no? Y nos dieran un mensaje. Fue muy lindo porque un testimonio sumamente desde el corazón, ¿no? Un testimonio muy sentido, donde pudieron también dar un mensaje que tiene que ver con el diálogo, con la importancia de escucharnos, con la importancia de estudiar, ¿no? de saber que la soberanía o la defensa se gana desde el conocimiento, sobre todo desde el diálogo, ¿no? Que en la guerra todos perdemos, ¿sí? Que solamente ganamos cuando nos sentamos a dialogar, cuando nos sentamos a escucharnos y cuando podemos decidir en conjunto, que eso me parece que fue lo más valioso que los chicos recibieron de los combatientes. Y ellos, más que nada, siempre apuntan a las primeras preguntas, si uno tuvo miedo, si comía bien, si tenía frío, cómo era la isla. Y quedan muy sorprendidos, ¿no? Y más que nada, por siempre se quieren sacar la foto. Y con los chicos de la primaria ya es diferente, porque hoy en día se organizan para hacer las preguntas, asesorados por el docente, y bueno, en la secundaria ya se debate más, y la tienen muy clara, ¿no? El tema de cuando uno habla con un alumno de la secundaria, se ve que conocen la historia y han leído. Antes no se tenía, hay que tener en cuenta que antes no había material, no había una política de Estado sobre la causa Malvina, y el docente, que hoy tiene 30 años, no tuvo una instrucción con la historia de Malvina. ¿Cómo las nuevas generaciones ven con asombro, pueden ver a un veterano de guerra en carne y hueso? No es algo que está en un libro que lo pueden leer y una lección que la dan. No, están ahí ellos. Los pueden ver, tocar. El poder tenerlos ahí, ¿no es cierto?, en su testimonio de vida. Estaban todos muy, muy atentos, estaban muy receptivos, muy positivos, con preguntas profundas también, ¿no? No solamente lo que pasó, sino cómo se sintieron ellos. Preguntas que llaman mucho a la reflexión, ¿no? Está bueno que los estudiantes
se interesen en este tipo de proyectos, porque además de salir de lo que son los textos y el ámbito académico, te da pie a que te acerques a instituciones, a organizaciones y ver de distintos puntos de vista lo que en realidad terminás estudiando dentro de la universidad. Como vimos, la cuestión Malvinas fue durante muchísimo tiempo invisibilizada, en parte por vincularla de forma directa con la última dictadura militar. Desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se trabaja bajo los ejes escuchar, conocer y transmitir junto a los veteranos de Malvinas. Siempre nuestros héroes de Malvinas. Recuerden que pueden comunicarse con la producción del programa a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, buscándonos vía Facebook como Código Rupestre o a través de nuestra página web www.códigorupestre.com.ar, donde pueden ver y bajar los programas ya emitidos. Soy Débora Cívicos y los espero en la próxima emisión de Código Rupestre. Muchísimas gracias.